Buenos días ante todo a nuestros espectadores. Estamos en un lugar maravilloso, precioso. Estamos en el puertito de Güímar, en una zona increíble, una zona que se ha convertido un poco en referencia para los que ya, digamos, quieren un sitio más tranquilo, más, digamos, zona, digamos, dormitorio de Santa Cruz, como otros sitios muy cercanos. Y la verdad que el puertito de Güímar es el sitio ideal, ideal para una mañana como hoy, de buen tiempo y poder hablar y dar el mensaje que yo creo que los telespectadores están deseando, además, que demos. Bueno, la Agrupación Socialista de Tenerife es un partido político, es un partido nuevo, pero es un partido con una referencia muy clara que ya tenemos desde La Gomera, que es la Agrupación Socialista Gomera, y que realmente ha hecho una labor política ejemplar. Una labor donde Casimiro Curbelo nos ha demostrado que, siendo una isla muy pequeña, la política se puede hacer con grandes proyectos y con grandes cosas que benefician realmente la labor que tiene el político, porque el político la labor que tiene es realmente trabajar para la ciudadanía y para las personas que han puesto su confianza en él. Esa es la realidad. Nosotros aquí teníamos esa carencia, teníamos la carencia de un partido que fuese cercano a la ciudadanía. Nosotros siempre hablamos de que este partido, el eslogan que tiene es para las personas, por y para las personas. Y lo que tratamos es de ser ese enlace de las personas que muchas veces quieren llegar al político, y el político está con esos grandes proyectos que los tenemos que tener, porque eso es evolución, pero que esos pequeños problemas, que yo digo que cuando tú tienes un problema de un tema de paro en tu casa o un tema laboral, ahí empieza la política de empleo. Y cuando tienes una circunstancia personal de sanidad, pues ahí empieza la política sanitaria. O sea, que la política del hogar y de la política del ciudadano es mucho más cercana a todos esos grandes proyectos que muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros queremos ayudar, queremos ser esa parte que falta en Tenerife, donde digamos que los grandes partidos manifiestan una serie de proyectos en los que nosotros estamos y queremos colaborar, pero que al mismo tiempo queremos esa cercanía a la ciudadanía. Y eso era una cosa que carecíamos, que no teníamos aquí. Y el ejemplo lo tenemos. ¿Sabes lo que pasa? Lo que hemos notado, que el político se ha engrandecido, se ha personalizado en su proyecto personal y se ha olvidado realmente que la ciudadanía es la que compone la sociedad que lo ha puesto ahí, pero para solucionar los problemas. Pero él no, él está un poco en el brillo del éxito. ¿Y eso qué conlleva? Pues una carencia de realmente solución de problemas inmediatos que le preocupan al ciudadano y al vecino, porque el vecino quiere que se le arregle el hueco que tiene en su calle, que se le resuelva el problema que tiene de no llegar a fin de mes, que se le resuelva el problema de la luz, de la sanidad, de una serie de cosas que, desgraciadamente, los políticos hoy están un poco endiosados y nos sentimos cada vez más alejados de ellos. ¿Somos nosotros quienes los hemos colocado? Claro, claro, es que el político tiene que recordar siempre que está ahí para hacer un servicio a la sociedad y que tiene que tener vocación de servicio social. Si no, puede estar un tiempo, pero la ciudadanía, sinceramente, no creo que deba poner otra vez la confianza en políticos que no han demostrado esa cercanía. Cuéntame, ¿dónde se presentan ustedes? Nosotros en esta convocatoria nos presentamos al Cabildo y al Parlamento. Eso no significa que no tengamos un proyecto amplio de cara a las próximas elecciones. Dentro de 4 años nos podremos presentar en todo el ámbito regional. Pero en estos momentos, dado que es un partido que precisamente por la urgencia de la creación de algo tan necesario como este partido, solo nos ha dado tiempo de presentarnos al Cabildo y al Parlamento, que eso es muy importante, porque desde el Cabildo se pueden hacer muchos proyectos que en definitiva se transforman en soluciones al ciudadano, y también desde el Parlamento, que es donde está el núcleo de donde se elaboran todas las leyes. Ese es el momento que tenemos en estas elecciones, Cabildo y Parlamento. Pues mira, tanto al Parlamento como al Cabildo, ustedes van a tener la oportunidad de conocerlas, porque ellas hablarán y presentarán un poco lo que ellas quieren en realidad para cada lugar. Se presenta Jocelyn, es una chica joven con muchas ganas, que
que ve la perspectiva de lo que es la juventud, las carencias y todo el potencial que puede tener esa visión nueva que hay que tener en esta sociedad. Y también se presenta alguien muy profesional, que Sonia, una compañera que se presenta al Cabildo, que ya ha estado en política, ella ha sido ya concejal precisamente de Güímar, tiene una trayectoria profesional muy exitosa, tiene mucho conocimiento y mucha cercanía también a lo que es la ciudadanía, el vecino y demás, tiene ya experiencia, y son dos candidatas espectaculares. Y yo creo que en ese ámbito podemos hacer grandes cosas. Sí. Sí, queremos ser cercanos, queremos que el vecino nos cuente, nos diga, no hay problema pequeño, no hay problema pequeño, todos son problemas y el que lo sufre no puede ver nunca un problema pequeño, siempre tiene que ver un problema grande y el político no puede nunca decir que el problema es pequeño porque sea uno solo o porque esté solamente en un hogar. Hay que solucionar todo, lo grande y lo pequeño, y estar en todas las cosas, los grandes proyectos para potenciar y mejorar lo que es nuestra región y luego los pequeños problemas, porque también son necesarios solucionarlos y para eso estamos. Claro, es que tú lo has dicho muy bien, el político se ha alejado de la ciudadanía y el ciudadano, el vecino se siente desprotegido, desprotegido. Eso no significa, y vuelvo a insistir, que los proyectos grandes que sean un potencial para Canarias se tengan que realizar. Y nosotros tenemos personas preparadas para eso y tenemos proyectos para eso. Pero lo que sí queremos remarcar es no olvidarnos que el vecino tiene que tener la cercanía y la seguridad de que el vecino lo escucha y que también su problema es importante. También su problema es importante. Bueno, mira, yo el tema de que gobierne el partido que no gana es siempre un poco difícil de entender, pero bueno, tenemos unas leyes, tenemos unos estatutos, tenemos una ley electoral que en mi opinión hay que cambiar, hay que cambiar, y bueno, está establecido de esa manera. Nosotros creemos que ya es hora de que haya un cambio. Cambiar no es malo, cambiar no es malo, y si hay que pactar para hacer algo en positivo, no hay ningún problema en pactar. Aquí la prioridad es el ciudadano y el proyecto que queremos para Canarias y por supuesto para Tenerife. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y entrar a valorar. La gente no tiene que sentirse asustada por cambiar. Al contrario, hay que cambiar, hay que probar. Y en cuanto a los pactos, nosotros estaremos abiertos siempre a pactar, siempre y cuando sea algo beneficioso para los proyectos que tiene Tenerife y los proyectos que tiene el ciudadano. Sí, nosotros pactaremos, no digamos esa palabra con quien nos dé la gana, digamos que vamos a pactar con aquellos, nosotros pactaremos con aquellos que nosotros después de las elecciones veamos que tienen un proyecto afín a nosotros, pero nunca miraremos, digamos, lo que están haciendo los partidos ahora, que lo que me interesa a mí como persona, no, lo que interesa a Tenerife, lo que interesa a Canarias, lo que interesa a la ciudadanía, como proyecto común para todos. Y en eso insisto mucho, que no hay problema pequeño, todos son problemas. Y los problemas pequeños se convierten en grandes problemas. Y por eso hemos llegado a lo que hemos llegado, por la indiferencia de muchos políticos a ver una realidad. Y eso es lo que tenemos claro. Pactar, mira, yo creo que hablar de pactos en estos momentos es muy prematuro. Hablaremos de pactos si son necesarios, por supuesto que sí, siempre y cuando sea una mejora en el proyecto común que tengamos. Pues mira, hay que votar a la asociación, a la agrupación socialista Tenerife, pues por algo muy sencillo, porque somos gente sencilla, como puede ser cualquier ciudadano, tenemos gente muy preparada, tenemos vocación política, tenemos experiencia, pero sobre todo venimos a cubrir toda esa cercanía que el ciudadano no tiene, queremos escuchar, queremos oír, queremos solucionar, queremos presentar también proyectos, queremos estar en los grandes y en los pequeños proyectos, pero queremos estar siempre, siempre a disposición de la ciudadanía, del ciudadano y del vecino. Yo sé que suena un poco tópico decirlo, porque muchos prometen este tipo de cosas, ¿no? Todos dicen, todos venden más o menos lo mismo. La diferencia es que nosotros vendemos realidad. Nosotros vendemos realidad. No vendemos protagonismo de elecciones y nada más, porque entre otras cosas sí quiero decirte algo, y eso ya es un tema muy personal, a mí me molesta mucho y me duele mucho cuando veo los grandes partidos, vamos a llamarlos así, haciendo unas campañas con un gasto económico tremendo, tremendo, y luego la realidad es que ese vecino que está viendo eso,
o esos pequeños empresarios o grandes empresarios o grandes proyectos, porque de todo hay, cuando han ido a esos vecinos se les ha dicho, no, es que no hay dinero, no, es que no hay recursos. Y ahora ves ese derroche y la verdad es un poco para pensarlo. Yo creo que el cambio es bueno, tenemos que optar por partidos como el nuestro, que tenemos ilusión, tenemos ganas, pero somos responsables de lo que decimos. Y nosotros ofrecemos ese pequeño pero gran lugar que merece los ciudadanos y que merecemos todos los canarios y de Tenerife. Y no estamos diciendo cosas para que nos votes, estamos diciendo cosas porque hay una realidad que nosotros queremos cubrir. En Agrupación Socialista Tenerife todos somos como tú. Por eso, sabemos y vivimos en carne propia los problemas que realmente te afectan y que quieres resolver hoy. Queremos hacerlo desde el Cabildo de Tenerife con Sonia Fernández Negrín y desde el Parlamento de Canarias con Jocelyn Martín Plasencia. Ellas serán tu voz, porque ellas son como tú. ASTF, Agrupación Socialista Tenerife. Estamos aquí por y para las personas. Mejoremos juntos el presente. Vota ASTF. Sí, buenos días, Sandro, y gracias por oírnos y atendernos en esta época que están tan liados todos los medios de comunicación, pero bueno, que son los mejores conductores de lo que realmente la gente demanda, sobre todo a los políticos en esta época, ¿no? Mira, vamos a ver, el lema nuestro es muy sencillo, es por y para las personas. O sea, yo creo que estamos en un momento político en el que la gente está cansada precisamente de las promesas y falsas promesas que nos han hecho durante tantos años y lo que queremos es trabajar por y para las personas, básicamente. O sea, la gente está cansada de los grandes proyectos y las grandes historias. También son muy importantes para nuestra isla, ¿eh? Esos grandes proyectos, inversiones. Pero el día a día de la gente, ¿eso quién lo resuelve? O sea, hay problemas acusantes en nuestra isla, que afectan directamente a las personas. O sea, el tema de la vivienda, o sea, yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos hoy en día aquí. La gente no puede acceder todavía, no puede acceder fácilmente a una hipoteca por las condiciones que los bancos ponen. Hay mucha gente que está empezando a trabajar nuevamente porque pues, hemos estado saliendo de una crisis donde ha habido mucha gente en el paro y pues, la gente ha tenido que irse, al régimen de alquiler. Y ahí nos hemos encontrado con otro problema. O sea, el problema del alquiler es muy, muy importante porque aquí hay dos, y se lo achaco a dos factores fundamentales, ¿no? Que ha sido básicamente en que en todos estos años el gobierno no ha invertido en vivienda social las personas pudiesen adquirir una vivienda a un precio razonable, con unas condiciones razonables. Y otro tema pues es la figura del alquiler vacacional que ha surgido y que quiera o no, esas dos figuras han hecho han formado el gran problema de que hoy en día pues la gente pues primero no haya viviendas para alquiler, no hay en toda la isla y aparte el precio pues bueno se ha duplicado y hay sitios que hasta más que ha duplicado. Entonces eso hay que regularlo de alguna manera. Yo creo que desde el Cabildo Insular tiene herramientas suficientes para poder regular esta situación y poder controlar esta situación. Pues yo pienso que una de las fórmulas que precisamente en este tema sería importante es únicamente regularía el precio del alquiler, que hoy en día supone, en una renta familiar, supone más del 50% de un sueldo y los sueldos son los mismos. O sea, eso es un problema real de la gente. Y ese, por ejemplo, es uno de los que, por ejemplo, tenemos en nuestro programa, ¿no? Nuestro programa, básicamente, yo creo que si leemos todos los programas, la gente se da cuenta que todos estamos pidiendo lo mismo. O sea, todos vamos a solucionar las cosas y todos vamos a ser magos y vamos a solucionar, ¿no? Pero realmente
¿Quiénes han estado en todo este tiempo? ¿Se ha solucionado? No, se han empeorado otros asuntos, ¿no? Y lo que queremos nosotros, o sea, nosotros partimos de la filosofía de Agrupación Socialista Gomera, que lo que realmente nos une a ellos es la buena gestión indiscutible de los recursos que ha tenido una isla pequeña, donde los recursos que les han llegado los han gestionado maravillosamente. Con un señor cansado, digan, la voz y ha estado ahí. Digan lo que digan, porque han tenido una voz que les ha defendido y que ha sabido gestionar esos recursos. Porque aquí, en nuestra isla de Tenerife, no se puede hacer eso. Estamos hablando de que el presupuesto del Cabildo de Tenerife es un presupuesto muy considerable. ¿Por qué no se puede hacer esas gestiones? Gestiones para solucionar el tema del empleo, gestiones para solucionar el tema de la sanidad. Seguimos en todos estos años sin tener los hospitales del norte, del sur, sin terminar, sin acabar, esto no puede ser. O sea, es entendible que la gente esté cansada de todas estas situaciones, ¿no? De los políticos. También pienso que, bueno, que hay políticos también de altura, tenemos políticos buenos, pero también hay muchos políticos que no saben gestionar los recursos que les llegan. Y ese es el mayor problema. Y de ahí parte nuestro lema, que es para y por las personas. Mira, las colas del norte del sur, yo pienso que no han elaborado un proyecto serio, con gente experta, que sepa qué es lo que se tiene que hacer realmente. O sea, aquí se ha estado dando palos de ciegos en toda esa historia. Es la sensación que tengo yo y la que tiene el ciudadano de a pie. O sea, yo creo que no se han cargado un proyecto serio, un informe serio en el que se diga realmente cómo se soluciona esa historia. Hay muchos factores, el tema de las comunicaciones. O sea, tenemos un servicio público que no está funcionando como debe funcionar, o sea, funciona nefastamente. Y caro. Y muy caro. O sea, es imposible, o sea, es inconcebible que salga más barato ir a Las Palmas, por ejemplo, en el ferry, ¿no? Que ir en avión que coja una guagua de Santa Cruz al sur. Sí. O sea, eso es ilógico. Eso es ilógico hoy en día. Y bueno, pues yo creo que ahí se tendría que hacer un trabajo de intentar poner medidas al tema de las comunicaciones, sobre todo tema de guagua. Y facilitarle a la gente el servicio público. O sea, se quejan muchos municipios que el servicio público a cierta hora no hay, faltan muchas horas de no hay un servicio público, un servicio de guaguas, por ejemplo, continuado. O sea, eso no puede ser. Estamos en una isla donde aquí nos movemos muchísimo, hay muchos estudiantes, mucha gente que va a trabajar y que no usa el servicio público, o sea, no usa los servicios públicos porque no funcionan, básicamente, o sea, no funcionan. No hay después otras comunicaciones que puedas, de ese donde llega esa guagua, puedas acceder fácilmente a tu puesto de trabajo para así no tener que utilizar, por ejemplo, el coche. Al final acabas llevando el coche porque no funciona y no hay otro remedio. Pero el servicio, ¿por qué esa dejadez con un servicio tan importante que además solucionaría, no digo el 100%, pero en gran parte, el problema que existe en las carreteras hoy en día que tenemos aquí en la isla? ¿Por qué no se soluciona ese problema? No lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Hay muchas cosas inexplicables. Yo creo que hay muchos expedientes X en este Cabildo Insular y yo creo que si Agrupación Socialista Tenerife estamos ahí, somos gente nueva, no estamos contaminados de mucha germen político, pero sí que tenemos muchas ganas e ilusión de poder hacer cosas, porque sí que somos gente sencilla, somos gente trabajadora, hay muchos autónomos, hay gente asalariada, hay gente ya jubilada que nos aporta también su experiencia y lo que queremos es
que nos den la oportunidad para, ¿por qué no?, poder aportar, no sé, una nueva visión a las cosas. Yo creo que los políticos muchas veces levitan. Cuando llegan tiempo, despegan los pies del suelo, se apoltronan a lo mejor en sus sillas y se olvidan un poco de la gente de todos los días, ¿no? De los problemas que tiene la gente todos los días. Y yo creo que el entrar agrupaciones nuevas, políticos nuevos, gente joven que quiera aportar esas ideas y esa nueva savia, yo creo que es importantísimo y debería de ocurrir. Y por eso, básicamente, esa es nuestra misión aquí. Si por algo estamos, yo creo que es por esto, fundamentalmente. En Agrupación Socialista Tenerife, todos somos como tú. Por eso, sabemos y vivimos en carne propia los problemas que realmente te afectan y que quieres resolver hoy. Pues sí, la verdad es que sí, con la juventud que me acompaña, pues mucha gente considera que es un poco también inexperiencia, pero bueno, con muchísima ilusión afrontamos este nuevo reto en la vida, una nueva experiencia, con muchas ganas de representar no solo a la isla de Tenerife, sino también a todo el archipiélago canario, la verdad. Exactamente, no suele ocurrir, la gente joven no suele ser tan asidua a ejercer su derecho al voto, como siempre digo, es un derecho y un deber que tenemos cada 4 años para cambiar lo que consideramos que no nos representa, para cambiar y decir estamos aquí, tenemos esa posibilidad de cambiar y poner lo que nosotros consideramos que es más necesario y más justo para toda la, no solo para la gente joven, sino también para la ciudadanía en general. Efectivamente, yo hago un llamamiento a toda la población joven del archipiélago, no solo el archipiélago, sino de lo que es España en general. Hay que acudir a votar, hay que tomar esa decisión de decir voy a votar esas siglas, esa persona que más pues me representa, esos ideales que tenemos que ser fieles a ellos. Hay que cambiar y cambiar. El cambio se logra en las urnas, el cambio se logra el 26 de mayo. Solo te va a llevar 10 minutos si tienes que coger la papeleta en el colegio electoral, 5 minutos si la llevas de tu casa preparada. Es un derecho y un deber que tenemos, que nos da la Constitución, y es un privilegio que en nuestro país podamos votar por lo que nosotros queremos, votar el cambio en Canarias. Mi lista está compuesta por un equipo de gente joven y adulta, con gente experimentada, con gente ilusionada, con gente que tiene muchas ganas de ayudar y de involucrarse en ese cambio. Somos un grupo de chicos y chicas, de hombres y mujeres, que lo que queremos es que nos den esa oportunidad. Efectivamente, yo soy una chica, soy gomera de nacimiento, tinerfeña de adopción. Llevo 8 años viviendo en Tenerife, de los cuales uno me tuve que trasladar a Sevilla a especializarme en política, porque es lo que me gusta. Yo soy socióloga, me especialicé en sociedad, administración y política. Y ahora mismo pues no descarto seguir formándome y seguir preparándome, porque al fin y al cabo pues la vida es toda una formación. Efectivamente, por así decir, es un partido que no tiene un techo, no tenemos nadie que nos diga o nos imponga lo que de por sí tenemos que hacer. Tenemos esa libertad, gozamos de esa libertad para tomar las decisiones que consideremos más oportunas y más beneficiosas para lo que es el Cabildo de Tenerife y el Parlamento de Canarias en este caso. Efectivamente, sí. Llevamos una línea, nos hemos marcado una línea de izquierda progresista, una línea en la que podemos pues siempre tener en cuenta el ciudadano de a pie, sin descartar pues esa gente que al fin y al cabo somos todos importantes. Yo sigo ejerciendo, sigo diciendo y sigo afirmando que el gobierno de Canarias se ha quedado un poco corto siempre en lo que es el tema del empleo, sanidad y educación. En Canarias la educación es muy importante porque defendemos del sector turístico y tenemos que buscar otros sectores en los que la población pueda especializarse, pueda encontrar un mercado de trabajo. Tenemos la necesidad de ampliar
y de alguna manera diversificar esos mercados de trabajo para que la gente que está estudiando y se está formando aquí no tengamos la obligación de salir fuera, sino poder quedarnos en nuestras islas y poder potenciarlas y hacer de Canarias un destino no solo únicamente turístico, sino un destino donde nuevos inversores puedan venir y sacar provecho a sus inversiones. Efectivamente, pues mira, cuando hemos salido a hacer campaña por la calle, pues me he encontrado con problemas de todo tipo, pero principalmente sanitarios. Una señora que lleva un año y medio esperando, pues, por un tacataca, como me decía. Una señora a la que me parece uno de los casos más incongruentes. Le ponen el especialista en junio y las pruebas las tiene en julio. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se pueden dar esas situaciones? Son casos incongruentes, son cosas ilógicas. Y no podemos consentir que con respecto se esté jugando con la sanidad de los pacientes. No se puede permitir. O sea, es ilógico lo que está aconteciendo. Tenemos las listas de espera no solo a especialistas, sino en cirugía más larga. Y no se puede consentir. Principalmente con respecto a sanidad, ya en educación, padres que, pues esos abuelos que tienen que hacerse cargo de los nietos aún cuando no pueden, porque sus padres no pueden costearse la guardería. Son cosas que en otros lugares pues tienen otras facilidades y aquí en Canarias pues no lo es tanto. Efectivamente, el día de la presentación de la candidatura Bajo en el Sur, en mi discurso exponía que por parte de Madrid somos los últimos y somos los olvidados. Entonces, para nosotros nos resulta muy triste que esto sea así y es lo que pretendemos y queremos cambiar si alcanzamos la llegada al Parlamento y al Cabildo. El 26 de mayo les invito a votar, a ejercer su derecho y su deber. Busquen Agrupación Socialista Tenerife con la papeleta verde al Cabildo, encabezándola con Sonia Fernández, y la papeleta sepia por la circunscripción insular de Tenerife, encabezando la lista me encuentro yo, Jocelyn, por Agrupación Socialista Tenerife. Gracias. Efectivamente, les invito a que se paren esos 10 minutos en sus colegios electorales y ejerzan su derecho. Voten, el cambio es posible si ustedes voten. Lo que no es posible es que ustedes se queden en la calle quejándose, se queden en las redes sociales quejándose y no acudan a ejercer su derecho para cambiar esta situación. Hay que erradicar los problemas que tiene Canarias y la única posibilidad la tenemos el 26 de mayo.